Eta amaitzeko, ekitaldi amaitzeko Eusko Jaurlaritzako osasun zailburuak, John Darpon jaunak, eta ekonomia eta garapen eta lehiak hortasunerako zailburuak arantxa hartuko dute hitzara. Lehenik, John Darpon jaunak, zailburu jauna ez, ez? Helburua, jaun andreok, lagunok, eguerdion guztioi. Lehenik eta behin, nire eskerona gombidatu izanagatik. Gure presentzia, osasun zailak ikerketarekin eta berrikuntzarekin duen kompromiso irmoaren isla baino ez da. Biak ere, ikerketa zein berrikuntza, alegia, pertsonen ongizatea lortzeko bide moduan, olurtuta noski. En primer lugar, agradecer la invitación A participar en la clausura de estas jornadas y, en segundo lugar, transmitirles el interés y el compromiso del Departamento de Salud para la investigación y la innovación. Entroncadas con la labor fundamental de un sistema sanitario, las actividades de investigación e innovación han ido adquiriendo un peso cada vez mayor dentro de nuestro propio sistema sanitario y una tendencia global en el mundo a la que Euskadi, desde luego, no es ajena. En el Departamento de Salud del Gobierno Vasco tenemos claro que la I, D, I, realizada en el sistema sanitario, desempeña dos funciones muy importantes para el conjunto de la sociedad. Genera y aplica a la práctica clínica un conocimiento que redunda en el mejor cuidado de las personas y en el bienestar social. Y genera innovación desde el propio sistema sanitario y facilita también la innovación de otros actores y, en particular, de las empresas, contribuyendo a la creación de empleo riqueza y al desarrollo socioeconómico. Aunque para el sistema sanitario mejorar la salud de las personas obviamente es nuestro objetivo principal, la segunda vertiente es particularmente importante en estos momentos. No es casualidad que Euskadi haya identificado el binomio ciencia-salud como una de las tres áreas prioritarias de su estrategia de especialización inteligente RIS-3. En esta estrategia, el sistema sanitario debe constituir un socio fundamental que se suma a las muchas capacidades científicas, tecnológicas e industriales que el país tiene. Para el Departamento de Salud, la importancia de la innovación e investigación como motor de desarrollo es evidente y la razón de la firme apuesta por estas actividades que son una de nuestras cinco líneas estratégicas en esta legislatura. Asimismo, debo recalcar el significado que en esta legislatura ha tenido la creación por primera vez de una Dirección de Innovación e Investigación Sanitaria en el Departamento de Salud. Y también me gustaría incidir especialmente en el hecho de que estamos trabajando para adaptar la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud definida en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación al sistema sanitario. Esta estrategia, a medio y largo plazo, supone nuestro plan director para aumentar el impacto de las actividades de I ⁇ D ⁇ I que realiza el sistema sanitario. Queremos un sistema sanitario público, universal y de calidad, que además de ser reconocido por su calidad asistencial, lo sea también por la calidad de su investigación e innovación y para ello vamos a continuar trabajando. Un sistema sanitario que se constituya también en el mejor socio para el desarrollo del enfoque translacional y para la explotación que la convergencia tecnológica nos ofrece. El sistema sanitario aporta conocimiento know-how y la visión para identificar problemas clínicos concretos, pero es también un agente investigador con importantes activos como el biobanco, los sistemas de información clínica, los registros de enfermedades específicas y, por supuesto, también las personas, los investigadores. Y puede generar y desarrollar ideas en colaboración con otros agentes. Además, también somos un prescriptor, un usuario y, evidentemente, un comprador de tecnologías. Esta multiplicidad de roles implica que nos encontramos prácticamente en toda la cadena de valor, si visualizamos el enfoque translacional que pretende aplicar en la práctica clínica rutinaria los nuevos productos, procesos o servicios. Y donde no estamos es porque, una vez aflorados los resultados de la I, +D, son las empresas, el sector empresarial, quien debe aprovechar esas oportunidades de negocio. Estamos convencidos que estamos ante una nueva etapa en la que el éxito va a depender de la habilidad conjunta para cooperar y coordinar nuestras capacidades en los diferentes ámbitos, dado que la oportunidad en el sector de las ciencias de biosalud está, entendemos, a nuestro alcance. Desde esta perspectiva, por tanto, hemos enfocado nuestra estrategia de investigación e innovación en salud, que es además nuestra contribución al desarrollo de la estrategia RIS-3. Vamos a intentar prestar especial atención a la colaboración con las empresas y otros agentes y a la generación de valor, además de apoyar la investigación que se realiza en nuestros propios centros y por nuestros propios profesionales, mejorando el marco en el que ejercen estas actividades. Me gustaría citar algunos ejemplos, comenzando por el programa Innosasun, en el que el sistema sanitario ofrece su ayuda al sector empresarial para desarrollar proyectos. Servir de taller de pruebas u obtener orientación estratégica, clínica, sobre especificaciones de producto, etc. En este momento son más de 30 las empresas vascas que han obtenido ya apoyo específico acorde a las necesidades que nos han planteado. También el programa Valiosasun, que pretende acelerar y aflorar los resultados del sistema sanitario para que las empresas puedan capturarlo como nuevas líneas u oportunidades de desarrollo. Y finalmente, se ha señalado también antes, iniciar el desarrollo de compra pública innovadora, una herramienta de dinamización de la innovación que estamos trabajando a través de la Oficina de Compra Pública Innovadora de reciente creación en Osakidecha. Todo ello se suma al potencial de nuestros profesionales. En este momento están en desarrollo 800 proyectos en I. +D, la mayoría colaborativos y en torno a 600 ensayos clínicos profesionales que se encuentran en los diferentes centros sanitarios y específicamente en los institutos de investigación sanitaria Biocruces y Biodonosti. Antes de finalizar, me gustaría recordar el Premio Euskadi de Investigación 2014 que por primera vez ha recaído en un médico, el doctor José Félix Martí Masó, jefe de servicio de neurología, de la OSI Donostia Aldea, investigador de Biodonostia y profesor de la UPV, como reflejo del potencial humano que atesoramos. Desde el Departamento de Salud apostamos por el trabajo conjunto con otros agentes y sectores, porque parte de nuestro futuro radica en la interacción entre disciplinas, conocimiento y tecnologías. En esta jornada hemos tenido la oportunidad de conocer algunos ejemplos muy ilustrativos de la relación entre la industria, la tecnología y el sector sanitario para mejorar la calidad de vida, sin olvidar la aportación vital de la ciencia para entender los procesos que rigen nuestro cuerpo y emociones. En una población cada vez más envejecida, los retos son numerosos, pero también lo son las oportunidades. las debemos aprovechar conjuntamente desde una visión holística, generosa e inteligente. El sistema sanitario de Euskadi va a apostar para avanzar neste en este camino y humildemente creo que podéis contar con él. Erronka, Ugari Dugu, Begi, Vistan. Baña erroncac, berés, Arrisco Arequín, Batera, Auquera, Omen Dakar. Valía, Desagún, Bada, Escarricasco.